velocidad que no debería estar, una serie de cosas que... Y una maniobra que llama una maniobra, la atención. No llama la atención. Que no se entiende, ¿no? Porque pasar por la derecha... Es raro. Yo manejo de los 15 años, nunca pasé a nadie por la derecha. Y la velocidad también, ¿no? Creo que iba a más velocidad de lado. Aunque ahí es un lugar, creo que de 70, 80 kilómetros. 70, así, ¿no? Sí. 70. Y ahí van más de 70 kilómetros. Pero... Sí. Teniendo el trabajo que tiene su viejo, ¿usted alguna vez imaginó que no. era peligroso? Que no, 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 para nada, para nada. Le tenía más miedo a cuando él iba en bicicleta al trabajo que a eso. A él sí le tenía miedo porque... Y hacía poco que estaba trabajando allí, ¿no? No, no, hace ya más de 2 años. Dos años. Pero lo que pasa es que en este turno de noche, sí, hace muy poco, hace 15 días, 20 días. Y hace dos días atrás, que fue, o 3 días atrás, que fue mi cumpleaños, fuimos a cenar con la madre de él y yo, los tres juntos, y le pregunté casualmente cómo se sentía el nuevo trabajo. Y me dijo que muy bien, le gustaba porque sí tenía tiempo para estudiar, él estudia música en la Universidad de Avellaneda, y está en tercer año y quería terminar los estudios. Y ahí ahora tenía posibilidad de hacerlo. Ahora, pobrecito, no sé. Si pudiera hablar con Beppo, ¿qué le diría? Nada. Nada. No quisiera hablar con él. No, por ahora no. El día que mi hijo se mejore, si Dios quiere, y si él quiere hablar conmigo, no tengo ningún problema. Somos, sí, señora. Bueno, gracias por atendernos y por estar acá informándonos. ¿Qué novedades tienen? ¿Qué dijeron los médicos del estado de salud de su hijo? Bueno, los médicos, yo ayer recién llego ahora. Pero por lo que escuché, está estable. Y hay que esperar, creo que entre... Ayer pasaron ya 24 horas, hay que esperar otras 24 o 48 horas más para ver si tienen una secuela, la parte del cerebro, lo más delicada. No se olvide que le tuvieron que abrir la cabeza para descomprimir los coágulos que tenía. Eso me parece que es complicado. Y ayer a la tarde lo operaron de la cadera, no lo operaron, sino que pusieron una faja protectora. Posiblemente lo tengan que operar nuevamente de la cadera y ya una vez que esté mejor, obviamente, porque ahora es imposible sacarlo. Y el pulmón que lo tiene interesado por los coágulos que tiene, los golpes, mejor dicho, no coágulos. Eso puede darse una infección. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para poder tener... Para tener una certeza primaria, digamos, entre 24 y 48 horas, más o menos. Y luego ver si lógicamente, hay que sacarlo del coma farmacológico, ¿no? Porque está inducido, en coma inducido ahora en estos momentos. Hay que sacarlo de ahí y ver cómo reacciona. Si reacciona bien, bárbaro. Y después ver si no tiene ninguna secuela cerebral. ¿Qué pasa con el conductor del auto que de hecho lo chocó? Bueno, que la justicia cumpla lo que tenga que hacer, nada más. Si tiene que ir preso, que vaya. Si no tiene que ir preso, que no vaya. ¿Su sensación cuál es? Usted decía que la justicia le cuesta creer, pero ¿cuál es su sensación? Mi sensación es que tiene que pagar por lo que hizo. Poco o mucho, pero tiene que pagar. ¿Pudo ver las imágenes del video? No las quise ver. No, me impresionaron, no las quise ver. ¿Hace mucho que él estaba trabajando como oficial de tránsito? Turno más o menos 20 días, un mes. ¿Estaba en la semana? ¿Había pedido el traslado a fin de semana? Había pedido el traslado para trabajar los fines de semana porque quería terminar sus estudios universitarios. Sí, eso es lo que ¿Estaba contento con el cambio de turno? Sí, estaba contento, pero le costaba un poco porque dice que el cambio de horario, lógico, no es lo mismo trabajar de día que de noche, ¿no? Sí. Pero estaba conforme. ¿Él les había comentado en algún momento que era peligroso estar en la calle o trabajar en esas condiciones? No, digo, lo que él siempre decía que lo que era peligroso era el reaccionar de las personas, sí, que reaccionaban todas mal. Lo insultaban, intentaron pegarle un par de veces, pero no automovilistas, sino sí, gente que andaba en motocicleta, que serían a lo mejor motochorros, qué sé yo. Y me contó una vez que, no sé en qué parte, un compañero de él, en un momento determinado, para una moto con dos sujetos, y entonces le iba a pedir los documentos de la moto, obviamente, ¿no? Y que uno de los sujetos le sacó un revólver y ese es mi documento, le dijo. Así que, bueno, por esto supuesto que lo dejó ahí. Estoy impensado, que alguien lo atropelle, nunca lo pensó. No, era que no. Pero los pobres chicos yo creo que están muy... No sé, la ley no los protege, el Estado no los protege, no sé por qué. Están muy, muy... Yo los veo, no solamente en estos hechos, a veces por las avenidas que cruzan y los autos le pasan silbando al costado y me da terror.
terror. Realmente él tenía temor. Un chico muy valiente, muy capaz, deportista. Aparte, eso lo está ayudando, ¿no? Sí, sí, practicaba gimnasia de boxeo en una época. Natación. ¿El nene de Santiago con quién está? Está con la madre original. Está con la mamá. Con la mamá, sí. Ahora, casualmente dentro de una semana. ¿Son optimistas en la recuperación de su hijo? No, los médicos saben que nunca dicen nada en ese sentido, ¿no? Son reales, o sea, yo lo veo bien, porque crear falsas expectativas no sirve, porque después uno le puede decir, ¿cómo? Me dijiste que estaba bien y ahora se empeoró. No, ellos dijeron todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar. 48 horas y que puede tener una infección pulmonar por un pulmón que está interesado, y después la cadera, la tiene rota en tres partes, eso tendrán que después operarlo, ponerles algún clavo o algo determinado, creo, ¿no? Creo que es así. Muy amable. De nada. Bueno, hasta aquí entonces era la palabra de Agustín, el padre de este joven de 35 años que todavía está internado aquí en la terapia intensiva del Hospital Fernández. En la terapia intensiva del segundo piso, recordemos, bueno, lo que le decían respecto de la situación médica, más o menos lo mismo que extraoficialmente nos venían diciendo los médicos, que la espera es de 24 por lo menos y 48 horas más para tener un cuadro preciso respecto de la evolución.